Cuando transite por la Ruta del Sol Sector 2, deténgase en el restaurante El Portal de los Frijoles, ubicado en San Pedro de la Paz, un centro poblado de Cimitarra, Santander, donde se encontrará con los sabores típicos de la comida antioqueña. Aquí lo bonito del Portal de los Frijoles es la especialidad de los frijoles, chicharrones, chorizo, las carnes de cerdo. El restaurante está ubicado en el San Pedro de la Paz, pues la especialidad de por sí es como paisa, se vende bandeja similar a la paisa, típico montañero, chicharrón, chorizo, todo lo que tiene que ver con comidas típicas paisas. Este templo de la comida paisa fue fundado el 1 de noviembre de 1997 por Humberto Salazar, ya fallecido. Hoy pertenece a la esposa de Humberto, la señora Liliana Ávila. El lugar conserva la estructura en madera con techos de paja que brinda a los comensales un ambiente campestre, fresco y agradable. Allí se saborean los mejores frijoles de la región. Desde las 6 de la mañana, pues de todo, a caja la carta, caldo de costilla por la mañana, huevo, chocolate, café con leche, arepa con queso, y ya en el transcurso del mediodía, pues ya es bandeja, calentado, chicharrón, chorizo. Su plato principal es la bandeja antioqueña, que contiene ingredientes como chicharrón, chorizo, huevo, arroz y, por supuesto, frijoles, previamente condimentados. A la gente le gusta mucho esta bandeja. O sea, igual como está cocinada con leña, pues tiene un buen sabor. El restaurante tiene una zona de descanso. Cuando ya la gente acaba de comer, se van a descansar allá, a reposar, a dormir. Descansan unas horitas ahí. Te cogen otra vez la ruta. El secreto de este restaurante, donde los atienden desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, es el uso de la leña para la cocción de los alimentos y la adecuación de una zona de descanso donde se pueden estirar los músculos y hasta dormir una siesta en una amañadora hamaca.